Bendecir el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios bendiga a cada hermano, Dios bendiga también a cada amigo, a cada persona que está en este lugar. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale la mano al que está a tu lado y dile: yo digo aleluya. Vamos, dale la mano a alguien con respeto, dile: yo digo gloria a Dios. Vamos, dile, para este tiempo el diablo pensaba que ya yo le iba a decir aleluya. Pero todavía yo levanto mi mano y digo: santo, a su nombre. Amén, mi nombre es Víctor de la Rosa. Es un placer enorme estar en este lugar. Ya he predicado anteriormente aquí en esta iglesia. Prediqué 3 días de campaña una vez allá afuera. Y he predicado ya en diferentes lugares por este sector. Y le damos gracias a Dios por esa bella oportunidad. Ando con mi esposa y con mi hija más pequeña, gloria al Señor. Y es una bendición enorme. Amén. Abra su Biblia conmigo en el libro de Jeremías, capítulo 18. Todo el que pueda abrir su Biblia conmigo en el libro de Jeremías, capítulo 18. Esta mañana estábamos predicando allá en nuestra congregación, con la iglesia que está aquí ahora mismo participando con ustedes. Y yo le decía a los hermanos que yo no vengo a hablarles de la crucifixión de Cristo, para los que están esperando la pasión de Cristo de Mel Gibson en el mensaje. Yo no vengo a predicarles de eso. Ya Cristo resucitó y está a la diestra del Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? El libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 1 al versículo 6, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, 18, versículo 1 hasta el versículo 6. Deme un segundito, por favor. Gloria al Señor. Dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Wow, Padre, gracias. Y él volvió y la hizo otra vasija, según le parecía mejor hacerla. Eva Shenda, calla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Amén. Gloria al Señor. Siéntese, por favor. Gloria a Jesús. Voy a ministrar, gloria al Señor, unos cuantos minutos, gloria a Dios, con el tema: Dios no ha terminado conmigo, asante. Dios no ha terminado conmigo. Nosotros vamos a hablar del libro de Jeremías. Yo quiero que usted sepa que Jeremías, su nombre significa Dios eleva.
Jehová exalta. Gloria al Señor. Jeremías, su nombre significa Dios eleva, Dios exalta, Jehová exalta. A manera de introducción, quiero leer lo que dice Isaías capítulo 64, versículo 8, que dice: ahora bien, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos barro y tú el alfarero, así que no olvide las obras de tus manos. Aleluya. Mire, para que el mensaje se pueda entender, quiero explicar lo que es un alfarero o en qué consistía un alfarero en los tiempos bíblicos. Un alfarero era una persona que trabajaba con barro, que trabajaba con arcilla, con lodo. Y este alfarero tomaba este lodo, esta tierra, esta arcilla, y la llevaba al lugar donde él laboraba. El alfarero hacía vasijas. Hay vasijas de honra y hay vasijas de deshonra. Ay, Padre, gloria a Dios. Cuando un alfarero toma el barro, lo primero que él hace es que le echa agua para ponerlo húmedo, para poder trabajar con ese barro, para poder darle la forma que él le tiene que dar a la vasija, para hacerla como él entiende. Él tiene que quitar toda la impureza que tiene ese lodo. Ay, yo siento a Dios, Padre amado, aleluya. Por eso es que cuando usted comienza a analizar la palabra de Dios en el libro de Génesis, todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Alguien dice gloria a Dios. Todo lo que Dios creó, dice la Biblia, que cuando Dios terminó de hacerlo, aleluya, dice la Biblia que era bueno, santo. Ay, Padre, gloria a Dios. Y yo voy a hablar con personas que el diablo quiere meter en la cabeza que esto no sirve. Y no puedo decirte de parte de Dios que Dios te creó a ti importante. Tú eres alguien importante. Padre, mata, gloria a Dios. Alguien tiene que entender lo que la Biblia dice. Alguien tiene que entender que tú eres una persona importante. Lo que pasa es que tú estás ahora en el proceso. Aleluya, donde Dios te está llevando al proceso. Ministro, no me lo baje, por favor. Que tengo la garganta explotada esta mañana. Ay, santo. Oh, gloria a Dios. Levanta tu mano y di gloria a Dios. Aleluya, no se turbe nadie. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Ay, santo. Lo que pasa es que hay personas que están en el proceso donde Dios está trabajando en hecho. Yo quiero que tú entiendas que el mejor lugar para tú estás es en las manos del alfarero. Ay, 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 ay. A la gente no le gusta el proceso. A la gente no le gusta el desierto. A la gente no le gusta la prueba. Pero la Biblia enseña que todo va a pasar por prueba. Yo prefiero estar en la mano del alfarero en prueba, en batalla, que estar lejos de Dios sin prueba. Yo prefiero que me dé un pan que me dé Dios que unos camarones que me dé el diablo. Alguien tiene que levantar la mano y decir gloria a Dios. Alguien tiene que levantar la mano y decir aleluya. El alfarero toma el barro y comienza a trabajar en él. Hay que sacar la impureza. Si hay una basurita o un palito o una piedrecita que hay que quitarla, escuche esto. Cuando él la quita es un proceso doloroso. Aleluya. Pero ¿qué hace el alfarero? Él comienza a trabajar con la vasija y mientras él está trabajando, él le va dando la forma que él me quiere dar. Aquí todo el mundo es diferente. Aquí hay gente que alaba a Dios de una forma y otros lo alaban de otra forma. Aquí hay gente que cuando sienten a Dios llora, pero hay otros que se ríen, alaban lo que él vive. Hay algunos que gozan y dicen gloria, pero hay otros que ni gozan ni dicen nada, pero sienten a Dios, mi Padre. Por eso yo no busco a nadie, yo no critico a nadie. El que quiera alabar, que lo alabe como quiera. Sí, porque hay gente que siente la vida de que tienen el micrófono en la mano. Siento power, siento gloria a Dios, y tú no lo sentías. Gloria a Dios, alaba lo que está vivo. Gloria a Dios. Dios hizo vasija de honra y vasija de deshonra. Ay, 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 ay. Mire, cuando usted va a una casa,
Ahora Dios, ya eso se está acabando, por eso como que lo están quitando ya. Que desde que usted llegaba a una casa, en la sala, usted encontraba una vitrina con todo el traste de la sierva, alaba lo que él vive, con toda la vasija que ella tenía, todo el vaso que le regalaron el día de la madre, era el santo. Hubo una huelga que decía, no, una taza, no una taza más, como era que decía, que ya la madre no quería un pozuelo más, no quería una taza más, igual que el padre, que no aceptan una media más, alaba lo que él vive. Gloria a Dios. Pero cuando usted entraba en una casa, usted veía que en la vitrina estaban esos vasos bonitos, esas copas bonitas, alaba lo que él vive, que vivían ahí años cogiendo polvo. Oh, gloria a Dios. Le pasaron tiempo cogiendo polvo ahí en la vitrina. Todo el mundo llegaba y decía, wow, qué copa más linda. Aleluya, pero no la usaba nadie. Nadie le podía poner de la mano. Sin embargo, había una ollita o un candelito en la cocina, que estaba negro de coger candela. Aleluya, cuando iban a hacer un chocolate, cogían el jarrito. Cuando iban a hacer un café, el jarrito. Cuando iban a hervir unos huevos, el jarrito. Hay gente que está en batalla bajo el fuego. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre lo está usando. Ay, 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 ay. Ahora aquí te puede decir, gloria a Dios. Tú quieres saber por qué tú tienes tanta batalla, por qué tú tienes tanta guerra, por qué tanto ataque del enemigo. Lo que pasa es que hay veces que el diablo ve lo que tú no ves. No, lo voy a explicar de la Biblia, gloria a Dios. Los hermanos de José, cuando José le dieron la túnica de colores, ellos se la quitaron y la rompieron. Una túnica significa vestiduras largas y anchas, pero representaba realeza. A lo mejor José no sabía lo que significaba, pero los hermanos sí. Y hay gente que tiene ministerio poderoso. A lo mejor tú no sabes lo que tú tienes, pero a lo mejor lo sí. Por eso el ataque, por eso la guerra, por eso la batalla, por eso el diablo se te levanta, se cae canta el maizal. Me estoy hablando con los guerreros, con los guerreros, se están prendiendo allá atrás. Santa y canta, la gente que está prendiendo, sabacata, rabasanta, abasana, rabasenta, rabacaña. Hay gente aquí que está peleando la nueva batalla, pero ellos no son de los que retroceden. Ay, 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 sabarrabacena. Tú hablaste con los seres encendidos, con la gente de fuego, en batalla, pero peleando la buena batalla, en batalla, pero diciendo aleluya, en batalla, pero diciendo gloria a Dios, en batalla, pero alabando a Dios, en batalla, pero todavía sigo orando. Ay, 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 gloria a Dios. Hay personas que no están recibiendo nada. Hay personas que no están recibiendo ataque. Mira, te voy a decir más. Cuando Jesús se montó en la barca, ¿qué dice la Biblia? Que se levantó, ¿qué? Que se levantó la tempestad. Lucas dice que se levantaron los vientos. Pero Lucas no estaba en la barca porque Lucas no era un apóstol. Pero Mateo dice que eran dos barcas. Lucas dice que era una, pero Mateo dice que eran dos. ¿Sabe por qué? Porque Mateo sí estaba en la barca. Mateo sabía sí lo que estaba diciendo. ¿Y qué enseña Mateo? Que a una sola barca se le levantó la tempestad. ¿A cuál? A la barca donde estaba Jesús. Hay gente que está teniendo batalla porque Jesús está en su vida. Voy a entrar al mensaje. Wow, hay una presencia fuerte. Hay una presencia tremenda de Dios aquí. Wow, siento que me quemo. Gloria a Dios. Tú no sientes nada. Tú eres el que está a tu lado y pregúntale que tú no sientes nada. Ay, santo, gloria a Dios. Si tú no sientes, revísate. Ay, papá. Aquí hay gente que está esperando que ay, santo, que pase algo para salir corriendo. Aquí hay gente que tiene la sangre en la cabeza. Mira, si tú sientes.
¡Suéltate! ¡Si tienes que correr, corre! Si tú quieres que Dios te bendiga, si tú quieres que Dios te bendiga, voy a entrar al desarrollo del mensaje. Willy Sheldon. Gloria al Señor. Escucha esto. A manera de desarrollo, ya para ir avanzando, Jeremías, este hombre, comienza a profetizar en uno de los momentos más precarios del pueblo de Israel. En un momento duro del pueblo de Dios. Mira, ay, santo. ¿Usted cree que lo que está pasando ahora mismo es algo normal? El mundo está en pánico. El 8 de abril el mundo está esperando cosas diferentes. El mundo está esperando una catástrofe a nivel mundial. Los tipos duros como el creador de Facebook, de Google y muchísimos tipos que tienen mucho dinero han comenzado a construir túneles, buques, donde están reservando, porque ellos saben que algo viene para la tierra. Lo que yo no entiendo es cómo la gente que está influenciada por el diablo y por los demonios sabe que algo viene. Y los que son evangélicos están viviendo la vida como que nada va a pasar. Miren, dicen los estudiosos, los científicos y algunos teólogos grandes. Usted sabe que cada vez que hay un eclipse lunar, aleluya, el pueblo de Israel sabe que una profecía se va a cumplir. Alábalo. Por eso, cuando Jesús nació, los que estaban mirando las estrellas no eran reyes magos, eran astrólogos que estaban estudiando los cielos, porque ellos sabían que Dios da señales a través de los cielos. Por eso es que Jesús, cuando le reprende a ellos, le dicen: ustedes, cuando el cielo está gris, saben que va a llover. Hipócritas, que saben discernir las acciones de los cielos y no saben discernir cuando el Hijo del Hombre venga. Los judíos que estudian, que están atentos cada vez que hay un eclipse lunar. Ay, Padre, gloria a Dios. Pero ahora viene algo que ya ha movido el mundo entero, que es un eclipse solar, el más grande de la historia. Ay, papá, algunos creen que ahora va a pasar los tres días de oscuridad que la Biblia habla. Otros piensan que el mal se va a salir de su cauce. La gente está en pánico. La gente está atemorizado. Santo, usted que no se deja su celular de crédito, ¿cuántas veces tú has visto hablando de eso? Acerca de ese eclipse solar, el 8 de abril, ahora, lo va a ver el mundo entero. Ay, mi alma, adora a Dios. La luna se va a poner en medio de la tierra y del sol. Aleluya. Algunos creen que va a durar 8 minutos, pero algunos dicen que algo va a pasar. Aleluya. ¿Sabe qué es lo que me da eso entender? Yo no vivo con miedo, pero yo vivo atento a lo que está pasando a nivel mundial. Porque eso me da una sola señal. ¿Sabe cuál? Que Cristo viene. Ay, 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 ay. ¿Qué gente se quedaron callados? Una vez fui yo a predicar una iglesia. Y estaba yo bajo el fuego ahí. Y todo el mundo danzando. Y yo profetizando recién. La gente loca. Hasta el momento que yo dije: Cristo viene, se cayó la iglesia. Hicieron silencio. Y yo me di cuenta que hicieron silencio cuando dijeron: Cristo viene. A mí que no hay que escucharme mucho. Volví y dije: Cristo viene de nuevo. Y ahí se terminaron de callar los que estaban todavía diciendo santo. Y cuando yo dije: Cristo viene, y se cayó la iglesia entera. Yo dije así, me quité el micrófono, pero lo dije a propósito. Dije: ay, mi madre, esta gente lo están esperando a Cristo. Tú, el que no tienes esperanza de que Cristo viene, tiene que revisarse. La Biblia dice: hacer una cosa sin dejar de hacer. Viva, estudie, desarróllese, trabaje, pero todos los días que usted vaya desarrollándose, que vaya estudiando, vaya pensando que Cristo puede venir hoy.
oiga esto. Este hombre profetizó en uno de los tiempos más precarios. Tengo mucha agua caliente, por favor. Más precario del pueblo de Israel. Aleluya. En el capítulo 1 vemos cómo Dios le hace el llamado a Jeremías y dice que vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, gloria al Señor, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, antes de que te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ah, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar, porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíes irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Ay, Dios mío, padre. Yo recuerdo que una vez estaba yo en mi casa, tranquilo, acostado en mi cama con mi esposa y mi hija. Y de repente me llama mi suegra de San Pedro y me dice, tuve una visión contigo. Y yo le digo, dígame, ¿qué vio en la visión? Y ella me dice, vi en la visión que Dios me decía, dile a él, ella diciendo, que Jehová está contigo. Yo no hablé ni lengua, ni dije aleluya, ni dije nada. Yo no dije ni gloria a Dios, nada. Ella estaba esperando como que yo dijera, santo, santo, gracias Señor que tú estás conmigo. Yo no dije ni aleluya, ay santo, aleluya. Yo le dije a ella, está bien hermana, vamos a orar, ayúdame a orar. Si usted sabe orar, ore duro, aleluya. Y mi esposa me dijo, pero ¿qué? ¿Qué fue lo que pasó? Yo dije, cuando Dios te dice que Dios está contigo, que te viene en batalla grande, gloria a Dios, es que viene en prueba grande. Por eso me dice a Jeremías, yo estoy contigo y nadie te va a hacer frente. Den un aplauso a Dios. Aleluya. Y le dice Dios a Jeremías en el versículo 10: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre el reino, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar, para plantar. Aleluya, la palabra que yo te estoy dando. Y viene palabra de Dios a Jeremías aquí en el versículo 11. Y le dice Dios, Jeremías, ¿qué es? Y Jeremías dice, veo un árbol de almendro. Aleluya. Y Dios le dice, bien ha visto, porque así como el almendro se apresura para dar su fruto, así me apresuro para cumplir mi palabra. A mí este le impactó, porque cuando usted comienza a analizar el árbol de almendra, es el árbol que se apresura antes de que llegue el invierno. Él se apresura a dar su fruto. Él es el primero de edad el que da su fruto. Y Dios dice, así como el árbol de almendra se apresura para dar su fruto, así yo me apresuro para cumplir mi palabra. Mi alma de la vida. Es decir, lo que Dios te prometió a ti, lo que Dios te dijo a ti, Dios está más al santo, más preocupado que tú por cumplirlo. Escucha esto. Ellos hay muchos tipos de personas dentro del pueblo. Pero ahora mismo el diablo está ministrando fuertemente la mente de la gente. Por eso es que usted ve que hoy alguien está gozoso y dice aleluya, dice santo y habla lengua. Y mañana viene y se siente en un banco y no hay quien lo mueve. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo está atacando tu mente. La mente del cristiano, la mente del hombre y la mujer, que no sean cristianos también, se ha convertido en un campo de batalla. Y hay una guerra fuerte en la mente. Hay una batalla grande en la mente. La mente de muchos está siendo bombardeada. Y el diablo le está ministrando a mucha gente que ellos no sirven.
El diablo le está ministrando a personas hoy en día que Dios no puede cumplir su promesa. Oiga, Dios, y yo quiero que en esta noche tú te vayas con esta palabra. Que tú tengas esta palabra en tu corazón. Cuando tú sientas una ministración en tu mente de que Dios no lo va a hacer contigo, de que Dios no se va a sembrar, Rabacaya, de que Dios no va a orar contigo, de que Dios no va a cumplir lo que Dios te prometió, es tiempo de reprender al diablo, demonio. Es tiempo de decirle mentira, diablo. Alguien tiene que levantar la mano y decir aleluya. Viene palabra de Dios a Jeremías. Y Dios le habla. Y Dios le dice: Jeremías, desciende a casa del alfarero, porque allí te haré escuchar mis palabras. Y dice Jeremías: descendí a casa del alfarero. Y cuando llegué a la casa del alfarero, él estaba trabajando en una vasija. El alfarero estaba haciendo una vasija. Yo me imagino al alfarero sentado en la rueda, dándole forma. Ay, padre. Mira, esto es tan fuerte. Lo de Dios es tan profundo. Lo de Dios es tan sobrenatural. Ay, santo. Que cuando una vasija se rompía, cuando una vasija después de estar hecha se rompía por la mitad, el alfarero la ponía en un lado. Ay, 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 ay. Esa vasija nunca se botaba, nunca se tiraba a la basura, se ponía a un lado y el alfarero la volvía a tomar cuando él entendía, la metía al horno de nuevo y la volvía a restaurar. Ay, santo, gloria a Dios. Pero ¿sabes qué me impacta? Que había veces que el alfarero, conociendo la necesidad del pueblo, tomaba pedazos de las vasijas que se rompían y la ponía a la puerta. Ay, yo siento a Dios. ¿Y sabe qué hacían los jovencitos? Las madres los mandaban a que fueran a la casa del alfarero y tomaban los pedazos de vasijas rotas. Y con esos pedazos de vasijas rotas, ellos iban a donde había un fuego y con la vasija rota transportaron el fuego para prender un fuego en su casa. Ay, 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 ay. Hay gente que el enemigo lo ha golpeado fuerte. Ellos están rotos por dentro, pero todavía ellos siguen dando candela de Jehová. Oiga esto. Cuando Jeremías desciende a casa del alfarero, el alfarero estaba trabajando con una vasija, dándole forma, moldeándola. Oye, el alfarero se toma su tiempo. Se toma su tiempo dándole forma. El alfarero no está desesperado. Y yo nunca he visto en la historia de la humanidad que una vasija le ha dicho al alfarero: date rápido que tengo que salir. Por eso Dios le dice, por eso la palabra de Dios dice que le puede decir a la vasija al alfarero: ¿por qué me has hecho así? No tiene potestad el alfarero sobre la vasija. El alfarero no está desesperado. Entienda lo que yo estoy diciendo, la gente espiritual que están aquí. El alfarero no anda rápido. Estamos viviendo en la era microondas, que todo es rápido. Oramos a Dios y queremos que nos responda rápido. Por eso tomamos malas decisiones. Si tú estás orando por el tipo que a ti te gusta, tú sabes que tú lo vas a hacer la sopa, ¿no, verdad? Nadie dijo aleluya.
Sí, porque te enamoraste de él y dije que está orando delante de Dios. ¿Qué es lo que tú estás orando? Está como mi mamá que dice orando y con el mazo dando. Así, ¿no? Sigue orando, orando. Pero a veces están desesperados. Van allá afuera, se buscan un hijo del diablo y después tienen al diablo como suegro. Se acabaron los gloria a Dios. Se acabaron los aleluya. Alguien me llamó una vez y me dijo, varón, a mí me gusta una muchacha de mi iglesia, ¿qué usted me recomienda? Yo le dije, nada. ¿Qué es lo que yo te voy a recomendar? Nada. Ni te voy a mandar una gema, nada. Y le dije, te voy a recitar la Biblia. La Biblia dice que el que se quiera casar, cásese con quien quiera, pero que sea en el Señor. Para después decir que el hermano Víctor le dijo, cuando esté en su fracaso. Porque hay gente que están tomando malas decisiones. Yo estoy hablando con gente aquí. Y después quieren venir a llorarle al pastor y después llorarle a Dios. Y no solamente en esa área, en muchas áreas. Y una de las áreas que está siendo más golpeada la iglesia es el área de la finanza. Porque hay mucha gente tomando malas decisiones. Miren, yo estoy finalizando, pero escuchen. En una ocasión, yo estaba pasando por un proceso grande. Ya yo lo he dicho varias veces. Un proceso tremendo. Y me acuerdo yo que yo le lloraba a Dios todos los días. Y yo cobraba, porque yo trabajo. Tengo 17 años trabajando en una empresa, que no les voy a decir el nombre, pero tengo 17 años trabajando, porque yo soy de los predicadores que recibí el evangelio de gratis, y de gratis lo doy, alaba lo que él vive. Y me aprendí un versículo que dice, compra la verdad, mas no la venda. Yo mejor pago para que me prediquen, y yo no cobro por predicar. Oiga esto, estoy yo pasando por un proceso que ni me llamaban a predicar. Porque a veces te dan la ofrenda y tú dices, bueno, gloria a Dios, con esta ofrendita vamos a comer y vamos a cenar. Ni eso, mi hermano. Y yo le decía a Dios, ¿por qué fue? ¿Qué fue lo que te hice? En verdad. Y viene mi esposa, no sé de dónde, pagó un risol. Yo cumplía años y me dice, more, te regalé un risol de cumpleaños. Los varones que están aquí. Ay, 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 los varones, digan amén. A ver si la sierva se pusieron seria, cuatro siervas. Aquí hubo una que le dijo, cuidado si la pide la bendición. Me regala un risol, alquilamos un carro y arrancamos. Y yo voy cantando todas las alabanzas en el camino. Y cuando llego allá, como estaba haciendo mucho calor desde que llegamos, le dije, more, me voy a echar un chin de agua. Y estoy en la ducha del baño celebrándole a Dios. Porque estoy en el desierto, pero Dios me dio un refrigerio. Y cuando estoy cantando allí, que salgo del baño, encuentro a mi esposa con la niña cargada llorando. Cuando yo voy a donde está la niña prendía en fiebre, pero que la fiebre altísima, quemándose. Pero ella venía bien en el camino. Y le digo a yo, a Dios, no me dañe el momento. Y comienzo a orar. Y tenemos que llevar a la niña a la emergencia del hotel. Y en el hotel me dicen, si te la atendemos nosotros, te vamos a cobrar en dólares. Yo que estoy pasando por un proceso y esta gente hablándome a mí de dólares, gloria a Dios. Pues entonces arrancamos para un hospital allá en Samaná, aleluya, en Punta Cana. Y cuando arrancamos para allá, para el hospital, cuando llegamos allá, la niña la están entendiendo en emergencia. Y yo estoy sentado intercediendo, clamando como nunca he clamado para que la niña se mejore, para coger para el risol. Y cuando estoy ahí, de repente dice la doctora, hay que ingresar la niña, gloria a Dios, aleluya, hay que dejar la niña interna, ay padre. Y cuando yo estoy ahí, se me sale la lágrima y yo le digo, Señor, ayúdame. Y Dios habló claramente.
frente y me dijo: cuando un hijo mío está en un desierto y él se sale del desierto, yo lo vuelvo a meter al desierto. Hay gente que está orando mal, que están ahí sentados y que están diciendo aleluya y que están aplaudiendo y están orando mal, porque están en proceso y le están diciendo a Dios que le quite la prueba. Y esa no es la oración correcta. La oración correcta es decirle a Dios que